¿Cómo para ti nace ese rechazo hacia la autoridad que ha ejercido, para que ha ejercido el maestro desde aquí en tiempo a hoy? Mi oposición al judaísmo tiene larga data, de muchos años, y tiene que ver con una convicción. Él representa el autoritarismo y la intolerancia en la universidad, y lo mismo representa hoy para Sinaloa, un verdadero peligro contra las libertades democráticas. Competimos por la rectoría frente a él, nos opusimos a su reforma de la ley orgánica, porque sabíamos que, como decía Lord Acton, un político y historiador inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando conocimos su planteamiento de que el Consejo Universitario eligiera al rector y a los directores, cuando él tenía el control del Consejo, lo advertimos públicamente con todos los diputados de aquel entonces. Si le aprueban esa ley, le van a dar el poder absoluto, y no va a ser para el bien de la UAS, va a ser para el provecho personal y político de su grupo mafioso, porque actúan como una verdadera mafia. Intimidan, agreden, acosan a los que opinan diferente. Hay muchos, cientos de profesores y trabajadores afectados en sus derechos por esa política. Soy el que vigila al presidente. Porque, como Maquiavelo, el miedo impone más que cualquier otra cosa. Y él actuó de esa manera, con una política del miedo. En ese sentido, nuestra definición, por Quirino Ordaz ahora como candidato y futuro gobernador de Sinaloa, tiene que ver con esta convicción de que no es posible que un personaje como Juan Ojeda pueda apoderarse del gobierno del Estado y sus instituciones, porque pasaría lo mismo que está pasando en la UAS. Secuestraría al gobierno del Estado y sus instituciones, como tiene secuestrada la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el sentido de la expresión, quiere decir que está muy marcado en muchos maestros, en muchos trabajadores de la universidad, esta voracidad de poder del maestro fue en su cámara para con ellos, para sentirse reprimidos. Hay un ambiente de miedo en la política laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente por esa actitud vengativa, arrogante y prepotente con que han ejercido el poder universitario. Hoy, si alguien comenta en un pequeño grupo una opinión adversa a sus posiciones, inmediatamente recibe el llamado, o bien recibe un mensajero para que le advierta lo que se puede exponer, porque está prohibido con esa reforma de la ley orgánica que le aprobaron la libertad de reunión en la universidad y la libertad de expresión. Es decir, tiene ahora un mecanismo hasta legal para actuar en contra de los universitarios, y que por eso planteamos la reforma de la ley orgánica, porque tiene que pasar a ser la comunidad universitaria quien elija a los directores y el rector, y no Héctor Melesio quien cuente en los nombres. Hoy se desvirtúa tal el ejercicio administrativo de la institución que muchos gestores, trabajadores administrativos y académicos, directores inclusive, van con Juan Ojeda y no con el rector, porque saben que es más rápida la decisión para resolver algún problema con Cuenque, con el rector. Hasta ese nivel se ha degradado la vida universitaria, que no hay autoridad administrativa real, sino un títere de cuenta. Por eso nos oponemos a la política conista, y ahora no deseamos que en Sinaloa pueda llegar a ser gobierno alguien que representa el autoritarismo y la intolerancia. Maestro, ya por último, una pregunta. En el sentido de hoy que hubo el debate, el segundo debate, hoy que está la elección electoral, mucho se critica en los medios que Quirino fue elegido
por la élite de poder del partido, un partido que ha sido criticado ahorita por algunas actuaciones, correcto. Pero, ¿por qué entonces ustedes como grupo o como compañeros de la universidad están eligiendo a la persona, no al partido? Porque dice que no estaba con ninguno de ellos en partido, sino era él. Por su dinámica que él presenta ahorita, que ustedes elegían a Chino porque veían más solvente moralmente y lo veían más solvente para resolver la problemática de Sinaloa. En Ciudadanos y Universitarios en Movimiento, sí, somos profesores, trabajadores administrativos, activos y jubilados, estudiantes y ciudadanos de las diversas colonias de la ciudad de Culiacán, como Culiacán, como Mochi, Guasave, Guamuchi, Mazatlán, etcétera, de Sinaloa, que tenemos una convicción de que necesitamos alentar las libertades democráticas, el respeto a los derechos humanos, el bienestar de los sinaloenses con alternativas y proyectos que permitan que haya más empleo y mejores salarios. Y eso está representado por Quirino Ordaz. No participamos de las decisiones internas de los partidos. Cada quien tiene sus formas. Nosotros ahora estamos apoyando al candidato, el futuro gobernador, Quirino Ordaz. Es decir, no nos involucramos en el quehacer interno de los partidos que lo postulan. Es decisión de ellos. Pero nosotros ya en el marco de la campaña electoral tenemos esta decisión porque sabemos que es capaz de generar inversión para que haya más empleos, gestionar recursos para que haya apoyo a la universidad y a la creación de nuevas instituciones de educación superior para los jóvenes que quieren y aspiran a tener una carrera para el futuro de sus familias. Y en ese sentido estamos apoyando. Es decir, no es algo que tenga que ver con una pretensión personal nuestra, sino con algo que creemos es conveniente animar ahora, que un personaje que es un peligro para Sinaloa pueda acceder al gobierno, porque la gente no sepa realmente lo que es. ¿Te refieres al maestro Cuen? Al maestro Cuen. Muy bien. Y por el otro lado, es un hombre que puede traer progreso a Sinaloa, Quirino Ordaz. Así es. Muy bien. Por una razón muy obvia. Se tiene equipos de trabajo con proyectos, sí, se tiene el apoyo social para ello, sí, y sobre todo visión de futuro para los sinaloenses. Y aquí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias.